Me siento muy orgulloso de ser parte de la exposición titulada Todo que se encuentra hoy en Alemania. Fue un proceso muy interesante de reuniones con los organizadores y los creadores que formamos parte de este proyecto para llegar a consenso sobre qué es lo que queríamos que se supiera de nosotros en Alemania, sobre nuestra identidad, nuestra historia, nuestro presente y sobre las reflexiones que nos trajo el huracán Otis. Se ha abierto una puerta muy importante en Alemania que va a beneficiar mucho nuestras carreras. Vamos a entrar en contacto con artistas y espacios de aquella parte del mundo y posiblemente de otros países de Europa. Creo que este es uno de los momentos más importantes de la historia de las artes visuales en nuestro estado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Ríos y soy artista plástico de Acapulco, Guerrero. Bueno, para mí el arte lo que significa es se ha convertido ya en una necesidad, en una constante, en un día a día, el pensar, el hacer, el trabajar en estos procesos. Creo que se ha convertido ya más que una pasión, en una necesidad el arte. Y bueno, en Guerrero existen muchísimos artistas plásticos increíbles que he estado descubriendo poco a poco y tengo la fortuna de conocer casi a la mayoría de ellos y ser parte de sus vidas, conocer sus obras, conocer sus historias. Creo que es lo que más me ha gustado mucho en este proceso. La exposición en Alemania se presentó gracias al artista plástico Luis Vargas Santa Cruz, que bueno, tengo la fortuna de que es un amigo mío, un amigo, muy buen amigo, y él fue el que empezó con todo este proceso de todo. Y fue para mí una gran oportunidad porque es la primera vez que mi obra sale a otro país. Para mí fue alucinante, me gustó mucho la idea cuando nos planteó y empezamos a trabajar en ese proceso en el cual estuvimos involucrados 31 artistas, todos con la batuta de Luis Vargas, de Janet Rojas, ahí en este espacio tan hermoso que es de Mina Laboratorio de Artes. Y bueno, creo que el proceso se realizó a base de pláticas, que fueron pláticas increíbles con grandes artistas con los que estamos, con los que se fueron de esta exposición. Y creo que es una experiencia increíble que creo que se debe de repetir y se debe de hacer más. Me parece que empieza a partir del 29 de junio de este año. Y pues bueno, por allí estaremos. Esperemos les guste y que regrese a Acapulco y en Acapulco se pueda también realizar esta magnífica exposición y de lo cual estamos muy contentos por el simple hecho de saber que nuestra obra está afuera y bueno, esperemos todo el apoyo de todos y que esto siga adelante. Muchas gracias.